En los últimos meses se ha desarrollado una actividad que tuvo por escenario la plataforma continental en el sur argentino. Fue protagonizada por un grupo de buques británicos que aparecieron en los puertos argentinos con bandera de conveniencia de otros países o que directamente izaban una bandera de circunstancia, izaban una bandera cualquiera. En sucesivas oportunidades en varios puertos, a medida que esos buques se desplazaban hacia el sur, hubo reacciones argentinas de un grupo de gente muy patriota que se opusieron a la permanencia de esos buques y al manifestar su oposición hicieron que esos buques se retiraran de cada uno de los puertos. Ocurrió en Mar del Plata, en Madryn, en Comodoro Rivadavia, hasta que llegaron a Ushuaia en Tierra del Fuego. En todos esos lugares tuvieron la repulsa de la población. La población, enterada y motivada por quienes la ponían en evidencia la acción de estos buques, que iban a buscar abastecimientos, que iban a buscar aprovisionamientos de tanto de combustible como de víveres y de otros elementos, la repulsa popular los fue haciendo retirar de cada uno de esos puertos y al final hizo que no pudieran conseguir su propósito. Creo que el éxito más grande que logró el grupo, que fue liderado por Tony López, un viejo navegante, viejo en el sentido de muchos años de navegación, no de muchos años de edad. Tony López es un hombre que fue dos veces en un yacht a las Malvinas y que en cada uno de esos viajes trabajó activamente por la soberanía argentina, reforzando los derechos argentinos y demostrando qué cerca están las islas, que hasta se puede ir en un pequeño yacht a vela sin mayores condiciones de seguridad para la navegación y demás, pero que se puede ir sin ningún problema. Tony López es un amante de la cuestión Malvinas, es un hombre valeroso, es un hombre entusiasta y con todas esas características fue siguiendo a estos buques ingleses que iban a hacer exploración en la plataforma continental referente a recursos hidrocarburíferos y en cada uno de los puertos donde esos buques arribaban fue planteando su oposición. Encontró siempre una notable adhesión de la población en cada puerto, que se manifestó en contra de la presencia de esos buques británicos y como consecuencia los hizo abandonar los puertos, buscando en otro puerto los reaprovisionamientos que pudieran necesitar. Llegaron así a Ushuaia, donde el éxito de Tony López fue mayor todavía, porque encontró una legislatura que fue más allá de las expectativas de Tony López. Sacó una ley prohibiendo el apoyo a los buques británicos que pretendieran hacer las actividades que ellos pretendían realizar, que era la exploración de la plataforma continental. Esa ley tiene un profundo significado, porque es el resultado de la voluntad de la población de Tierra del Fuego. No es que Tony López los indujo a actuar.
Tony López fue y planteó el problema. La respuesta de los representantes del pueblo de Tierra del Fuego fue hacer una ley prohibiendo que se apoyara a esos buques. Es decir, hicieron lo que deberíamos hacer todos los argentinos. Se opusieron en todo lo posible a un accionar británico. Dentro de poco van a cumplirse los 30 años de la guerra por las Malvinas. En 1982 la Argentina se atrevió a recuperar las islas en una operación militar cuyo resultado final fue desfavorable como operación militar. Debe tenerse en cuenta que en 1982 la Argentina no se rindió. Se rindió la guarnición militar que defendía las islas, pero la Argentina, el gobierno argentino, no se rindió. Recién en 1990, 8 años después, el gobierno argentino reconoció que habían cesado las hostilidades y lo reconoció en los convenios que se registraron en Madrid a fines de 1989 y a principios de 1990. Esos convenios fueron, en realidad, un gran alivio para Gran Bretaña y ninguna ventaja para la Argentina. Alguna vez deberíamos juzgar a quienes firmaron o promovieron o aprobaron esos convenios porque su acción en contra de los intereses argentinos fue notoria y deben pagar su responsabilidad los que intervinieron en esa tramitación y en esa formulación de esos convenios. Pero los convenios fueron cumplidos por el gobierno argentino como si hubieran sido tratados, como si hubieran sido tratados internacionales, como si hubieran pasado por el Congreso de la Nación, que no pasaron porque se adujo que no eran verdaderos tratados, pero los cumplimos como si fueran un tratado. Y lo que importa es el cumplimiento que uno hace de las cosas y la conducta que uno adopta, que es la que verdaderamente vale. Nosotros le dimos a esos convenios o a esos acuerdos, le dimos el valor de tratados internacionales y los cumplimos como tales. Fueron todos a favor de Gran Bretaña y le aliviaron todos los inconvenientes más graves que le causó la guerra por las Malvinas en 1982 a Gran Bretaña. Le resolvimos el problema económico, el problema del aumento de costos, le resolvimos el problema de la dificultad de aprovisionar a la población y a las fuerzas militares que tenían apostadas en Malvinas, una cantidad de cosas. Y eso ha seguido hasta hoy, en que Gran Bretaña siguió controlando el territorio de las islas, tanto de las Malvinas como de las Georgias, y en las Sandwich siguió haciendo operaciones militares. Y eso fue ante una enorme pasividad argentina. La Argentina la dejó hacer lo que Gran Bretaña quiso hacer. A partir de esta acción registrada en Tierra del Fuego, podemos decir que hay una inflexión. Y esta inflexión es favorable al interés argentino porque se ha puesto de manifiesto contra los intereses económicos británicos, que es lo que más les duele. El hecho de que buques británicos estudien la plataforma para determinar la presencia de hidrocarburos en la plataforma argentina es una cosa que no deberíamos haber permitido, y lo que han hecho en Tierra del Fuego lo deberían hacer en todas las provincias argentinas y también lo debería hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional
ha tomado algunas medidas, pero no parece que esas medidas se hayan convertido en hechos. Son disposiciones que después hay que cumplirlas, y que lo que vale es la forma en que se cumplen y no la forma en que están expresadas o anunciadas en los periódicos. El problema es lo que efectivamente se hace. En ese sentido, yo creo que lo hecho en Tierra del Fuego es un primer paso, pero un promisorio primer paso. Y por eso, el hecho de que Tony López y las personas que colaboran con él hayan logrado, eso es algo que significa un profundo motivo para felicitar a los que lo motivaron, y además es un profundo motivo para felicitar a los que recibieron esa incitación a trabajar por la soberanía argentina en las Malvinas, que son los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego. Creo que ese es el camino que deberíamos seguir todos los argentinos, todos pensando cómo perturbar el accionar británico en el Atlántico Sur. El día que todos estemos moviéndonos así, los ingleses van a cambiar su actitud de no negociar. En tanto, solo hagamos declaraciones. En tanto, solo digamos lo que aspiramos a hacer, que es a negociar. No vamos a caminar ni vamos a obtener nada. Los británicos desde 1965 se niegan a negociar. Lo han dicho siempre y lo han cumplido siempre, y nosotros se los hemos tolerado siempre. En ese sentido, creo que la acción de Tony López es un verdadero signo de inflexión, y lo que se ha hecho en Tierra del Fuego es el primer resultado promisorio que tenemos. Tenemos que seguir en ese camino. Los pueblos logran sus objetivos persistiendo en su esfuerzo, persistiendo en su vocación, persistiendo en su voluntad, y mostrando que no van a ceder, mostrando que su decisión es inquebrantable y que cualquiera sea la demora, cualquiera sea la interferencia, cualesquiera sean los inconvenientes, siempre vamos a seguir insistiendo porque sabemos que tenemos razón y estamos decididos a que esa razón se convierta en una realidad. Yo deseo que las personas que escuchen este mensaje, que es para Tony López, pero que también es para todos los argentinos, lo recojan con el sentido de una exhortación a seguir trabajando, porque la guerra por las Malvinas nos comprometió a los que luchamos en ella y que quedamos como sobrevivientes, y a todos aquellos que no fueron a las Malvinas a luchar, pero que son argentinos. Creo que ese compromiso con los hombres que combatieron y murieron por defender nuestros derechos es un compromiso que no lo podemos eludir y que se va a coronar como una realidad el día que todos nos pongamos esforzadamente a trabajar por la recuperación de las islas.